por el campeonato nacional de peso semicompleto a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo, el retador Jerry Estrada, el Puma. En la esquina de los técnicos aparece el campeón nacional de peso semicompleto. Él es Lisma. El hombre que sancionará esta lucha, el exolímpico mexicano de Los Ángeles 1982, Daniel Aceves. El referee para esta lucha, Tropi Casas. Vientos huracanados, esto es lo que estábamos esperando. El reto hecho realidad en este gimnasio Juan de la Barrera por el campeonato nacional de peso semicompleto. El campeón Lismark, el retador Jerry Estrada, el Puma. El Puma trae como second a Heavy Metal, Lismark trae a Solar. Y ya todo listo, Tropicazas haciendo la revisión exhaustiva para que no traigan algún arma a punzo cortante, manopla o algo que se le parezca. Este es el campeón. Momentos pues emocionantes. Ahí Jerry Estrada tranquilo, el Tropicazas dando las últimas indicaciones. Y todo tranquilo. Llama ahí a los seconds, les dice que no deben de ingresar para nada y no deben de participar para nada en la lucha. Pues veremos y seremos testigos de una soberbia lucha por el campeonato nacional de peso semicompleto. El silbatazo ha sonado. Esto inicia en su pleno apogeo este gimnasio Juan de la Barrera. El público prendidísimo. La gente dividida completamente, unos apoyando a Jerry Estrada, el Puma, otros al campeón Lismar. Estoy estirando la mano ahí en señal fraterna. Profesionales los hombres, el Puma, Jerry Estrada y el geniecillo azul Lismar. Iniciamos con esta soberbia lucha de campeonato, Andrés. Pues se presenta la gran oportunidad para el Puma, para Jerry Estrada, de apoderarse de ese campeonato que ha venido buscando. Recordamos las 5 últimas luchas de Jerry Estrada, donde ha estado soberbio, donde ha demostrado que está catalogado dentro de los mejores rudos. Y aquí la experiencia de Lismar, un hombre carismático, un hombre con empuje, un hombre que hace de la lucha libre en verdad algo aéreo y que lo hace bastante bien, es lo que domina. Seguramente el Jerry Estrada no le va a dar espacio, Ramón, porque si le da espacio está fulminado. Aquí sacando perfectamente este enganche, y es verdad, pero la experiencia de Lismar por un lado y las ganas de triunfar por el otro, por parte de este Jerry Estrada, ya ha sido campeón en otros tiempos. A mí se me hace que ya tomaste partido por el rudo. Para nada, simplemente se ve las ganas y el ímpetu de Jerry Estrada, pero también la experiencia y también las ganas de mantener el campeonato en sus manos de este Lismo. Aquí la cruceta aplicada perfectamente por el Puma Jerry Estrada contra el geniecillo azul. Mire usted, aquí se puede observar en esta bella toma el centro del castigo a las piernas que le está poniendo aquí Jerry Estrada a Lismar, clavando ya el codo en la espalda. Lismar tratando de romper el castigo. Ahora sujeta aquí de los brazos, haciendo tirantes a los brazos Jerry Estrada. Una tabla marina bien aplicada ahí por el Puma Jerry Estrada contra Lismar. Hasta el momento Jerry Estrada ha estado dominando, pero no podemos decir ahorita nada. Son los inicios de esta primer caída. Bueno, mira aquí, Ramón, una bella toma que nos manda nuestro productor Gregorio Núñez.
Aquí estamos viendo la fuerza que está utilizando ya el Puma Jerry Estrada. Aquí trata de minar, de restarle la fuerza a Lismar. Bien, buena lucha hasta el momento por parte de este Jerry Estrada. Y cuando aquí empezó a hacer su castigo, tú rápidamente te levantaste para vitorear al Jerry Estrada. Pues bien, balconeando acá el buen Andrés. Sin embargo, aquí está nuevamente Jerry Estrada haciendo de las suyas. Un martillo al brazo, bien aplicado contra Lismar, haciendo presión. El público empieza, este es un 4 al brazo. Ahí puede usted observar. Y Lismar sacando bien, con la derecha clavándola ahí perfectamente contra Jerry Estrada. Aquí está castigando la pierna en esta especie de media cruceta, haciendo presión soberbia. Es el inicio de esta primer caída. Jerry Estrada girando. Ahora el que está en cruceta es el geniecillo azul, Lismar. Y aquí Jerry Estrada sigue haciendo de las suyas. No cede ni un centímetro del castigo. Cambia solamente la pierna de lugar. Primero estaba a la izquierda abajo, la derecha arriba, ahora es al revés. Y aquí Lismar castigando el cuello de Jerry, mientras que el Puma está también haciendo lo suyo, haciendo presión. Aquí unas tijeras y vuelve Jerry Estrada a tomar las riendas de esto que es la primera caída. Bueno, Ramón, pues creo que te cuesta mucho trabajo decir cuando Lismar está castigando a ese rudo. No sé, como que algo te dio Arturo Rivera. Las imágenes cuentan más, mi queridísimo Andrés. Y aquí está esta quebradora de a caballo, bien aplicada por Jerry Estrada. Esta llave que inventara Gori Guerrero e inmortalizara Santo, el mascarado de plata. Y aquí, aplicada perfectamente por Jerry, se rompe perfectamente por parte de Lismar. Quedan los dos frente a frente. Una lucha súper importante para los dos. Uno por mantenerla, otro por ganarla. Patadas voladoras bien aplicadas por Lismar contra este que es Jerry Estrada. Rondando tranquilo. Ya usted el rostro, la mirada clavada contra el rival. Midiendo el terreno, observando detalladamente. No quieren distraerse ni un segundo de las acciones en el centro del encordado, el duelo de fuerzas. Ahí está, sacando una zancadilla, espaldas planas, antes de la tercera palmada, haciendo el arco Lismar. Nuevamente insiste Jerry Estrada, tratando de doblegar al geniecillo azul. Y ahí está, esperándolo con los pies. La experiencia sale a flote aquí, proyectando de esta manera Jerry Estrada. Lismar se incorpora nuevamente. Jerry Estrada, el martillo al brazo. Y aquí viene la contrallave. Es este candado volador bien aplicado. Azotando, se incorpora rápidamente Jerry. Un enganche. Azotando a Jerry. Lismar 1. Antes de la tercera palmada, levanta el hombro izquierdo el Puma Jerry Estrada. Y aquí está nuevamente sacando otra zancadilla para derribar a Lismar. Se incorpora, derriban al Puma. Y bien, aquí estamos en esto que es la primera caída. Una lucha hasta el momento llena de técnica, de llaveo, demostrando la experiencia, lo que han aprendido en el gimnasio estos hombres, Andrés. Muy inteligente hasta el momento. Vemos a Jerry Estrada dándose el tiempo, poniendo la pauta en esta lucha. No lo puede creer el geniecillo azul, porque él sabía que si era el abordaje desde que sonara el silbato. No lo ha hecho así el Puma Jerry Estrada. Está tejiendo la lucha. Aquí se ve en serios problemas, en verdad, Lismar. Una tacleada ahí por parte de Jerry Estrada. Queda Lismar ahí. Y aquí está la salida de bandera que alcanza a esquivar perfectamente el Puma. Atención a esto. Lismar se acerca y lo trata de meter. El Jerry se mete con los pies por delante y aquí está el juego de cuerdas. Lo trata de sujetar Lismar y ahí va, las espaldas planas. 1, 2, antes de la tercera palmada. Revienta ahí el castigo este Lismar. Lo proyecta contra los tensores, va Jerry Estrada por él, se estampa. Se alcanza a quitar exactamente el geniecillo azul y aquí está el giro. La quebradora que le están colocando a Jerry Estrada.
Lixmar sacando perfectamente la casta, la experiencia contra este Jerry Estrada, el Puma que llega con ímpetu de triunfar, y aquí está nuevamente repitiendo el castigo, lo mantiene ahí en quebradora, rompe el castigo, patadas voladoras que tiran contra el Puma, se deja ir hacia las cuerdas y aquí está, parece que le quiere aplicar esta gori especial y se lo lleva a la lona. Aquí está el toque de espaldas, castigando severamente. Mire usted, aquí el Puma se rinde. Se está rindiendo el hombre y la primer caída para el campeón, el geniecillo azul. Lixmar llevándose esta que es la primer caída, Andrés. Brillante, no cabe duda. Ya lo decíamos, se veía en problemas el hombre de Acapulco, pero supo salir de este problemón. Una primera caída que tejió, que hechizó, que cautivó el geniecillo azul. Aquí estamos viendo la repetición, momentos ya finales. Aquí las patadas bien aplicadas por parte del geniecillo. Aquí se lo estaba llevando. Y qué forma de detenerlo. Aquí está la fortaleza del Isma. Aquí rápidamente aparece Tropicazas para decir, se acabó la primera caída. Brillante el desempeño de este geniecillo azul. La gente viviendo esta lucha al filo de la butaca, y vaya demostración, por lo menos en esta primera caída. Y los momentos ya finales donde Tropicazas decía se acabó, y aquí estamos viendo este pequeñín, esta jovencita con la máscara de Lisma. Y en Televisa, lo estelar de la lucha libre está en Triple A. Ha sonado el silbatazo para la segunda caída, ya se encuentra listo el geniecillo azul. Todavía no se alcanza a recuperar Jerry Estrada. Vamos a ver si hay continuidad por parte del enmascarado. Trata de darle cadencia, de darle ritmo, de cortarle a Lismar esos ímpetus. Vamos a ver si lo consigue Ramón Castillo. Y bien, estamos aquí en la segunda caída, una primera que se la llevó. Estaba dominando Jerry Estrada, de repente sacó la experiencia a flote Lismar y finalizó llevándose la primera caída. Veamos qué es lo que sucede aquí en la segunda. Distraído el Puma, estaba observando al público que le grita cuando lo sujeta ahí con ese candado. Aquí haciendo bien sus evoluciones Lismar. Va por el golpe de antebrazo aplicado bien por este Jerry Estrada, derribando al geniecillo azul, el campeón nacional. Ahí el Tropicazas atento a todos los momentos que suceden aquí en el centro del encordado. Una lucha enorme en este gimnasio Juan de la Barrera. La atacada nuevamente por Jerry Estrada. Va Lismar a buscarlo. Aquí lo pasa de largo y la vuelta de campana, azotando enorme al Puma Jerry Estrada. Parece que Lismar nada más le estaba dando cuerda ahí a este Jerry Estrada en los inicios de la primera caída. Y aquí se lo lleva con esta bella tijera voladora. Sale del encordado el Puma y aquí está el second rápidamente. Heavy Metal dándole ahí aire con la toalla al Puma. Inmediatamente también le llama la atención el Tropicazas. Este es el campeón. Aquí está el retador que pues la está pasando mal en esta segunda caída, Andrés. Fíjate, Ramón, pues no todo lo que brilla es oro. Y esto lo decimos porque aquí la gente cree que pues ya se ha ido con todo el geniecillo azul, y es mentira, porque el que está haciendo el gasto es el encapuchado, y solamente está esperando Jerry Estrada. Él va a esperar el momento de cazarlo, el momento que vaya al frente Lismar. Él va a tratar de acabar con las aspiraciones de Lismar. Y bien, aquí haciendo las evoluciones bien Jerry Estrada, nuevamente dominando el martillo al brazo, y vaya, vaya manera de castigar aquí severamente a este que es Lismar. Se acaba rápidamente, fulminante la llave de Jerry Estrada contra Lismar. El geniecillo azul dominado por este Jerry Estrada, que buscó el momento preciso, buscó el momento exacto. Vea usted, aquí sujeta bien el brazo con esto que parece un tirabuzón, hace presión al cuello ahí con la pierna e inmediatamente se rinde Lismar. Vaya momentos, esta es otra bella toma. Aparece por ahí castigando, mire usted, este es un martillo al brazo, haciendo con el otro también presión a manera de tirabuzón y con la pierna castigando el cuello, y se lleva la segunda caída Jerry Estrada en Televisa, lo estelar de la Triple A y la mejor lucha libre del mundo. Digamos que no todo lo que brillaba es oro.
Estábamos seguros que iba a cazar al geniecillo azul y no tardó ni un instante, fue por él y además lo prendió perfectamente con ese tirabuzón para acabar con las aspiraciones del Ismar. Estamos ya en las acciones de la tercera caída y aquí está madrugando Jerry Estrada. Así es, el madrugate que le cae al Ismar, que no la ve llegar. Ante un Jerry Estrada pues crecido en esta altura de la tercera caída. Se impulsa por ahí en la tercera, se lo lleva con el golpe de antebrazo castigando la nuca del campeón nacional. Tiene sed de ser campeón este Jerry Estrada y lo está demostrando. Aquí Lismar, una desnucadora que le ponen. Enorme, enorme, enorme. Y aquí está Jerry Estrada saludando al público. Sus admiradores lo ovacionan. Los que admiran a Lismark lo injurian. Nuevamente vaya castigo aquí a esta variante de desnucadora también, dándole duro y tendido. Y aquí está el campeón nacional, el geniecillo azul, Lismark, sometido ante un Jerry Estrada que llega incontenible. Esperemos que no suceda igual que en la primera caída. Estaba dominando todo el tiempo Jerry Estrada, pero en el momento preciso Lismar aplicó el castigo que sometió a el Puma Jerry Estrada. Sale del encordado Lismar buscando refugio y buscando también recuperación. Por allá vemos al Second Solar. Un gran ambiente, Ramón, el que se vive aquí en el gimnasio Juan de la Barrera. Un ambiente infantil, ya lo sabe, amigo aficionado. Si usted quiere, puede traer aquí a los niños, que la va a pasar muy bien. Y aquí la gente está apoyando al técnico, al Isma. Y vientos huracanados, aquí está el campeón. Dando vueltas al encordado, recuperándose. El conteo del Tropicazas, la cuenta fatídica, los 20 de rigor. Tiene que subir. Y lo está haciendo e inmediatamente es encontrado por Jerry Estrada. Lo proyecta ahí contra las cuerdas. Aquí la patada bien colocada. Vaya patadón a la nuca y la sonrisa. Una sonrisa sarcástica ahí de Jerry Estrada contra este que es Lismar. 1, 2. Y antes de la tercera palmada parecía que iba a quedar. Le indica al Tropicazas que cuente más rápido, por favor. Le toma ahí el brazo, lo incorpora. Lo lleva nuevamente a las cuerdas. Proyección contra Lismar y la patada que repite, castigando la nuca. En muy malas condiciones se puede apreciar este Lismar, el campeón. Y Jerry Estrada ahí llamando la atención, diciéndole al Tropicazas que cuide a Solar, que es el second de Lismar. Una variante de desnucadora aquí con Centón, bien aplicada contra el geniecillo azul. Montoy dice, y aparece nuevamente por ahí el Puma, codazo. Y le ha dado duro y tendido a la nuca, Andrés. Parece que quiere pues mantenerlo en ese estado en que se encuentra. Bien por el Jerry Estrada, haciendo una soberbia lucha aquí en la tercera caída cuando se está recuperando Lismar. Y aquí ya Jerry Estrada le concedió espacio y aquí vamos a ver cómo termina esta tercera caída. El vuelo enorme por parte de Jerry Estrada al Puma contra la humanidad de Lismar. Un tope volador bien aplicado primero por Lismar, después quería repetirlo, esquivaba Jerry Estrada, salía del encordado. Y aprovechaba el Puma para aventarse ese tope suicida. Aquí lo encontramos en este pasillo. En este pasillo del desafío. Y aquí está el geniecillo azul tratando de incorporarse. Esta es la magia de la repetición. Ve usted por entre segunda y tercera cuerda. El tope suicida enorme contra la humanidad de Lismar. El conteo de Tropicazas. Suben ya los dos contrincantes. Y aquí lo está sujetando con esta especie de tabla marina. Ahí clavándole tirantes a los brazos y clavándole la rodilla. Ahora en esta especie de cavernaria, castigando severamente con esta llave que hiciera famosa Rodolfo Cavernario Galindo. Y aquí bien aplicada por Jerry Estrada, aguantando Lismar, aguantando y soportando, y rompe el castigo. Vaya momentos, vaya situaciones de estos dos grandes titanes, superestrellas de la AAA. Vamos a ver esta de a caballo que vuelve a insistir aquí Jerry Estrada. Esta de a caballo soportando ahí el geniecillo azul, aguantando Lismar, el campeón. Aquí Jerry Estrada sigue haciendo de las suyas. Vaya momentos, Andrés. Dramáticos en verdad. Y cómo está aguantando el geniecillo azul. Primero la tabla marina y ahora con la de a caballo. Quiere terminar Jerry Estrada, pero no es suficiente. Hay cuerdas de por medio. Y aquí están
llevando a la esquina al second de Lismar a Solar. Aquí sigue el castigo para Lismar. Vamos a ver si puede recuperarse porque se encuentra muy mermado. Aquí está tejiéndolo perfectamente las espaldas planas. 1-2. Y antes de la tercera, antes de la tercera palmada, se rompe el castigo. Y ya tiene varias en su haber este Puma. Es que sí que ya merece el triunfo. Aquí está el tirabuzón, haciendo el tirabuzón y aguantando. Esta es una variante ya del tirabuzón. Y aquí está rompiendo, proyectando allá a Jerry Estrada. Tiene que insistir, o bien tiene que recuperarse Lismark para salir victorioso de esta. Nuevamente quiere aplicar la llave con la que lo rindió en la segunda. Sale del encordado, proyectado por Lismar. Atención a esto, está a las alturas. El geniecillo azul está en las alturas. Ahí se avienta, enorme. Vaya plancha soberbia contra este que es Jerry Estrada, que queda así tendido. El geniecillo azul queda como noqueado. No sabe ni dónde está. Aquí Heavy Metal dándole aire a este hombre que es el retador, Jerry Estrada, el Puma. Vamos a ver la magia de la repetición. Vea usted qué bello vuelo, lleno de estética, de figura en el aire. Vuelo maestro de Lismar contra Jerry Estrada, el Puma, que es sorprendido con esa centella azul. Aquí sube el Puma, apoyado por su second también allá, Lismar, apoyado por Solar. Y aquí están los momentos, ahí está, las espaldas planas, tropicazas. No está atento a la lucha. Atención a esto. Atención a esto. 1, 2, 3. Hay cuerdas de por medio. ¡Qué momentos! ¡Qué momentos! Pues la verdad es de que yo hubiera sido sometido. 1, 2. Y vuelve nuevamente cuerdas de por medio, distrayendo al referee, el second de Jerry Estrada. Y Lismar toma las riendas del asunto. Un crunch enorme, se lo lleva a las espaldas planas nuevamente. 1, 2. Y antes de la tercera. Vaya, vaya. El público comiéndose las uñas de emoción. Lo entreteje perfectamente. Se lo lleva al toque de cuerdas. 1, al toque de espaldas. 2. Y antes de la tercera nuevamente. Vaya momentos. Hasta las manos nos están sudando, Andrés. Están sudando de los nervios porque tú le vas a Jerry Estrada, ya nos dimos cuenta. Pero creo que se le fue la lucha a Tropicazas. Lismar lo tuvo todo para ganar y ahora se complica. Aquí con este corner suple que se lo llevó Lismar al Puma. Parecía que era el fin, las espaldas planas ahí con arco olímpico. Sin embargo, rompe antes de la tercera palmada Jerry e insiste. El geniecillo azul, vaya crush que coloca a las cuerdas. Atención a esto, el público dice que no. Lismar no hace caso, va a las alturas. Jerry Estrada tendido en la lona en el centro del encordado. Atención a esto, puede ser el momento crucial. Se arroja al hombre, se quita Jerry Estrada, se estampa contra la lona Lismar. El geniecillo azul sufriendo esa proyección enorme que falló contra la humanidad del Puma. Aquí levemente el Puma arrastrando, llega hasta el físico de Lismar, que evita el tercer palmazo. Vaya situaciones, aquí está el vuelo, mire usted. Nuevamente hace gala de esos vuelos este Lismar, pero ahora no falló y aquí, ahora falló y aquí están. Las espaldas planas, ya lo tenía ahí Jerry Estrada y nuevamente a los 2 segundos. Está rompiendo el geniecillo azul, el campeón nacional de peso semicompleto. Desnucadora, lo voltea, el cangrejo. Ahí está, puede ser el final. Esta llave dolorosísima. Una llave que el castigo va directamente a la columna vertebral, aguantando el geniecillo azul Lismar y se lo lleva con fuerza, estampándolo ahí contra la tercera cuerda. Ahí Jerry Estrada buscando también pleito con Solar. Las espaldas planas para el geniecillo azul. 1, 2. Y antes de la tercera lo avienta. Pues, ¿cómo ves la situación, Andrés? Bueno, pues cuando quiso terminar Lismar ya no pudo. En verdad se avivó Jerry Estrada y ahora se complica la situación para el técnico. Vamos a ver si aquí puede regresar todavía el geniecillo azul. Tiene con qué, además tiene mucha experiencia, pero Jerry Estrada va por todo. Aquí tirantes a los brazos, metiendo la pierna a manera de estaca, castigando a Lismar, castigando, aguantando, aguantando el castigo. Momentos cruciales, soporta el castigo y rompe el hombre. Desgastados completamente, tanto el técnico como el rudo, tanto el campeón como el retador. Y es que estas luchas de mano a mano, de reto, son bastante agobiantes, desgastadoras, porque no hay relevos.
y no tiene ni un momento para descansar, Andrés. Sí, una lucha hasta el momento no apta para cardíacos. Si usted es cardíaco, no vea esta lucha, porque en verdad los aficionados aquí presentes la están viviendo al filo de la butaca. Aquí se lo está llevando Ramón. Y viene aquí castigando, se rinde Jerry Estrada. Se rinde el retador Jerry Estrada. Lisman sigue siendo campeón nacional de peso semicompleto. Vaya momentos, vaya situaciones. Se está llevando la lucha Lisman. Está conservando el cinturón de campeón. Lisman sigue siendo campeón nacional de peso semicompleto. Jerry Estrada tiene que esperar otra oportunidad. A ver si canta mejor su gallo. Vaya luchón que nos acaban de regalar estos dos hombres. Tanto el ganador como el perdedor, pero el perdedor perdió con la frente al sol. Luchón en verdad por parte del Jerry Estrada, que no pudo descifrar finalmente la lucha de Lismar, que fue el que estuvo haciendo el gasto, fue el que estuvo al frente y estuvo soportando todo tipo de castigos. Pero finalmente Lismar agradeciendo aquí a los aficionados, que es el número uno, así que retiene el campeonato nacional de peso semicompleto. Aquí está la ovación del campeón nacional, Ramón Castillo. Así es, el público contento, el berrinche de Jerry Estrada, el Puma. Ahí con el tropicazo, vamos a la magia de la repetición, ese es el momento importante. Aquí está sujetando el brazo, se lo lleva Martillo. Después le toma la otra extremidad, le busca ahí el cuello, la mandíbula, y ya hace presión. El Puma Jerry Estrada no soporta más el castigo, se rinde y de esta manera se lleva la tercera caída Lismar, y con ello la lucha entera y conserva el campeonato nacional de peso semicompleto. Vuelve a su lugar el cinturón, que es precisamente la cintura del geniecillo azul, Lismar, el campeón nacional de peso semicompleto. Este es el hombre que aceptó el reto y el hombre que supo mantener el triunfo en sus manos. Bien, aquí tenemos otro ángulo de la repetición que nos manda nuestro productor Gregorio Núñez. Vamos a ver el momento culminante. Aquí lo está entretejiendo. Aquí ya no se zafaba Jerry Estrada. Momento soberbio de la lucha. Qué forma de llevarlo. Y el coraje de Jerry Estrada, donde él se quiere zafar, pero no puede por la fortaleza de Lismar. Un gran campeón. Y ahí deportivamente va Jerry Estrada, le da el abrazo y reconoce que el técnico en esta ocasión fue mejor. Y bien, aquí está Lismar, el campeón, que sigue conservando el título, sigue conservando el cetro. Y nos vamos a hacer una pausa. Volvemos con ustedes desde allá, en Tonalá, Jalisco, en el Salón Río Nilo, con más Triple A.